9 meses de prisión preventiva dictó el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Cajamarca, Eduardo Ramón Uceda Flores, para Pedro Luis Espinosa Suárez, de 39 años, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, en agravio de la sucesión de los occisos Clemente Vilca Sangay, Luis Cruzado Estrada, Rufina Julcamoro Fernández y Jenny Chacón Díaz, por la presunta comisión del delito de lesiones culposas graves de los ciudadanos Guillermo Bringa Sánchez, Óscar Bringa Sánchez, Eber Fernández Fernández y Richard Rafael Mego Muñoz. El pasado 20 de febrero, el imputado Pedro Espinosa Suárez conducía un tráiler de placa de rodaje BOH-854, el cual arrastró una moto lineal, 3 mototaxis, un automóvil, una camioneta cerrada y un volquete, provocando un accidente de tránsito donde murieron 4 personas y otras 4 quedaron con lesiones graves. Llega un momento que el aire se fue total y yo ya no lo pude detener a la unidad. He querido evitar todo el accidente, ¿no? Porque yo salgo a trabajar, no salgo a hacer daño a nadie. Tengo una familia que me espera en casa, ¿no? Pero lamentablemente no lo pude evitarlo. El juez Uceda Flores declaró fundado el pedido de prisión preventiva requerido por la fiscal a cargo de las investigaciones, quien manifestó durante la audiencia que el conductor del tráiler investigado por el presunto delito de homicidio culposo cometió una falta grave a las reglas técnicas de tránsito y que la excesiva velocidad causó el lamentable hecho. Por todo lo antes mencionado, se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Pedro Luis Espinosa Suárez por el plazo de 9 meses. Desde la fecha de su detención, ¿cuándo ha sido la fecha de su detención? ¿El mismo 20? El día 20. El 20 de febrero. Por lo tanto, vence el día 19 de noviembre del 2017. Se ordena pues el internamiento de la persona antes mencionada al establecimiento penitenciario de Cajamarca, girándose las papeletas respectivas. Además, el magistrado valoró que el investigado no acreditó con documento alguno el arraigo familiar, laboral y domiciliario, por lo que se le ordenó su internamiento en el centro penitenciario de Cajamarca.